Gracias por la introducción, Resnor, Ross. Y feliz 6 de mayo, que solo quedan 237 días para Navidad, así que no te desanimes si no te ha tocado tu vacuna. Solo pídese la Santa y es probable que te llegue antes de que tu nombre esté en el sistema del Ministerio de Salud. Por si las noticias no te han llegado. En el comunicado de gobierno del 29 de abril se expusieron muchas cosas, principalmente el nuevo sistema de vacunación, Drive-in. Es decir, tú te registras en la página de gobierno, esperas saber cuánto tiempo, luego te envían un mensaje de texto y acudes a un parqueo donde te vacunarán sin necesidad de bajarte del carro. Claro que esto es solo para los adultos mayores de 70 años. Es muy interesante y especialmente esto. Vamos a ver. Les informo que hemos dado autorización de asueto para el día lunes a todos los empleados del Ejecutivo, de manera tal que tengan tiempo suficiente para hacer que se registren sus familiares mayores de 70 años. Ahí lo viste. Se necesita un día entero para poder registrarse. Qué lástima que no fue feriado nacional. Nuestro gobierno ha decidido montarse a la carrera de la vacunación. Por fin, siguiendo los pasos de los líderes como Israel, si nuestro gobierno aplicara más protocolos parecidos de los países desarrollados, el país mejoraría. Pero pues, si no, ¿cómo sacaríamos de la pobreza a nuestros líderes políticos? Hubo muchas buenas noticias en ese comunicado, pero se olvidaron del resto de cosas que le pasan a nuestro país. Desde hace más de un mes el volcán de Pacaya ha tenido una actividad explosiva y ese mismo día, 29 de abril, CONRED volvió a sacar un comunicado. Veámoslo. Le recomendamos prohibir el ascenso al cráter Makini, prohibir las visitas al cono de escorias formado durante la erupción reciente y establecer un radio de restricción al acceso a la zona afectada recientemente. La advertencia es clara y lógica. Si uno mira magma, lo razonable es alejarse. Pero ¿por qué no solicitarlo también en la cadena nacional? Entre más informada la gente, mejor. Que solo anuncian lo que les conviene. Gracias, mi amigo. Pero tú también puedes sacar tus propias conclusiones. Regresaremos después de este corte comercial. <laughs> La naturaleza nos ha pegado fuerte. Como decía Miguel Ángel Asturias, sube la línea de mi vida con trazo igual a tus volcanes y luego baja como línea de corazón hasta mis dedos. Y sí que ha bajado el volcán hasta los dedos de la gente. Y que no te sorprenda que hasta la cerveza estadounidense de edición limitada, Tierra Incendiada, hace más conciencia que nuestro presidente. Oh, oh, gracias, gracias, casi lo olvido. Si no crees en Santa, a las primeras 5 personas que llamen se les dará un 25% de descuento en su tour de vacunas. Pide el modelo que más le guste. Solo tiene que marcar el número que sale en pantalla. Sea parte de ese 1% de la población que está vacunada.